únicamente agradecerles a todos su tiempo. Creo que es una tarde, algo fue productiva. Quiero pedirles una disculpa por las cosas de la transmisión. Veremos la forma de reponer esas ponencias y hacérselas llegar. Y pues nada, creo que hay mucho por avanzar. Los avances, sin duda, pues hay un camino muy, muy largo con muchas ideas. Y como bien ya lo dijeron varios ponentes, la colaboración creo que es lo que nos llevará a seguir avanzando por un buen camino. Me gustaría, si nos puede ayudar el doctor Carlos Hinojosa también como coordinador general, a darnos una breve reseña o unas palabras para clausurar formalmente este simposio. Pues nada, yo quiero felicitar ampliamente a Esteban. Como ven, es el cerebro que conceptualizó este evento por una inquietud que él tiene y quiso materializar esa idea en plasmar este conocimiento con un conjunto de amigos, colegas que creen en él. Lo que es extremadamente importante para conseguir estos proyectos es la lealtad y la amistad. Si eso lo conservan y lo cultivan, van a poder conseguir cualquier meta, y es algo que Esteban ha logrado conjugar a lo largo de estos dos cursos, porque con esa amistad y tratando de buscar a la gente que está trabajando y que además creen en las ideas y en los proyectos que él va desarrollando y en la formación que está adquiriendo, pues ha permitido la integración de estos elementos. Una de las razones por las que en la mañana para la inauguración quise que el director de cirugía y en el transcurso del día el director del instituto estuviera observando la transmisión en línea y otras áreas de direcciones, porque estos proyectos que vienen caminando son los que mantienen a la vanguardia, a las instituciones, generan nuevas líneas de investigación, y necesitamos atraer esas miradas para que todo lo que aquí estamos pensando con buenas ideas, objetivos, intenciones, pues en algún momento queden materializadas. El haber hecho esa conjunción y que esto se vea adecuadamente presentado, dignamente mostrado, y la colaboración en conjunto sea armoniosa, influye mucho un equipo que atrás también está respaldando a Esteban, y que no se lograría sin el respaldo y apoyo y trabajo que han aquí también dejado tres personas importantes en este curso, que es la doctora Paula, Sapsil y Melisa, que están en la parte de atrás con la logística, haciendo que esto se esté coordinando. Y Amper, que es una compañía que ha trabajado algunos proyectos con nosotros para hacer posible generar una videoteca y que esto no se pierda aquí. Es un material que vamos a utilizar para estar haciendo difusión y que alcance también a las personas que nos pueden ayudar a potenciar estas ideas y estos esfuerzos. Habrá mucha gente que le genere más inquietud y que se especializará, y es lo que necesitamos: el capital humano altamente calificado para conseguir estos objetivos. Pues felicidades a todos, no les quito más el tiempo, y un aplauso para ustedes. Doy por concluido este evento. Gracias.